Ilusión, trabajo y alegría han llevado a nuestro invitado de hoy a lo más alto del vóley en nuestro país. El cartagenero Jorge Almansa ha desarrollado casi toda su trayectoria deportiva en Unicaja de Almería, siendo el gran capitán del equipo. Tras una experiencia en el extranjero, en Rumanía, en el Steaua de Bucarest, vuelve de nuevo a su casa, a Unicaja, el club de su vida. Pero Jorge, tras una decisión meditada con su pareja Alicia y su entorno de confianza, decide dejar su zona de confort y salir de Almería para enrolarse en el histórico Guaguas Canario, donde va a seguir engordando su espléndido palmarés. Así lo avalan sus 10 títulos entre Liga, Copa y Supercopa, elegido también jugador más valioso de la Superliga 19-20, internacional con España en cerca de 50 ocasiones. Jorge Almansa es uno de los deportistas cartageneros con mejor trayectoria deportiva profesional en la historia de nuestro deporte. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buena, Paco, la verdad que muy bien, muy contento por esta invitación. La verdad que es importante para mí que se me considere importante y que se me valore con las cosas que he hecho, y la verdad que muy contento de estar aquí contigo y ponernos un poco al día de las cosas y de las cosas importantes que hemos hecho fuera de Cartagena y ahora aquí. Bueno, ante todo felicitarte por tu enorme trayectoria, pero sobre todo por este año tan, voy a decir, no complicado, pero sí diferente ahí en Canarias con el Guaguas, que encima habéis hecho el doblete, ¿no? Sí, la verdad que al principio fue una decisión muy difícil cambiar, por así decirlo, lo que tú has dicho, como mi casa, mi segunda casa en Almería, que me había hecho un nombre y era la vida fácil para mí. Y volverme a poner en otra situación, por así decirlo, de lucha, de volverme a hacer un nombre en otra ciudad en España, pues era difícil. Pero bueno, ahora ya estamos viendo que ha salido mejor imposible. Y nada, súper contento del año que ha salido. Ha sido muy difícil por el tema del COVID y por el tema de restricciones y temas de, pues al final, como en todos los deportes, que han sido muy difíciles, pero al final, cuando las cosas son tan difíciles y tienes tanta exigencia y tienes que tener, respetar todo con tanta seriedad, al final, pues mira, mucho mejor y se disfruta más. Bueno, vamos a disfrutar también hoy en categorías mayores con Jorge, ya lo veréis, porque además de un excelente deportista, ya lo van a su trayectoria, también, bueno, este año ha coincidido que ha sido padre también, eso ha conllevado, o acarreado, mejor dicho, el cambio de confort y salir a Canarias, con lo cual todo eso creo que también a la hora de tomar la decisión de salir tendría que tener su importancia, ¿no, Jorge? Sí, sí, fue muy importante porque al final, con el año que era de COVID y de temas de deporte, que era un año difícil, y cambiar todo, por así decirlo, mis rutinas, mi comodidad para cambiarme a Canarias en un año tan importante, siendo padre y demás, era difícil tomar esa decisión. Pero bueno, tuvimos mucho tiempo para pensar en el confinamiento, que estaba con mi pareja en pleno embarazo pensando qué hacer con nuestra carrera deportiva. Y entre mi pareja, familia y amigos, bueno, decidimos que creíamos que era lo mejor ir a Canarias porque no llegamos a un acuerdo con Almería. Y bueno, al final la verdad que se dieron todos los factores y se han dado todos los factores para que haya sido un año increíble. Sabemos que ha sido acogido ahí espectacularmente porque querían también, lógicamente, tener a uno de los mejores jugadores del vóley en nuestro país, que tenemos la suerte que sea de aquí de Cartagena, igual que otra pareja suya, pero su pareja deportiva, que es Borja Ruiz, también otro gran compañero y jugador, ¿no? Vaya, la verdad que sí, la verdad que prácticamente hemos estado de la mano en todo momento en toda nuestra carrera deportiva, y la verdad que súper contento que ahora vaya para allá conmigo y bueno, a seguir pasando años juntos y seguir llevando a Cartagena, ya que no puede ser, desgraciadamente, estando aquí en nuestra ciudad, pues bueno, hacernos nuestra historia en otras ciudades y estar juntos y disfrutar los dos de seguir engordando nuestro palmarés. ¿Sigues el día a día del deporte aquí en la ciudad? Eres futbolero, fuiste también jugador de fútbol base aquí en Cartagena y demás, hiciste tus pinitos, incluso estuviste en la selección cartagenera, ¿no? Sí, sí, sí. El deporte en Cartagena y este, bueno, en concreto ahora mismo lo más visible es el fútbol, que estamos a un buen nivel,
desde Almería y Canarias, ¿lo sigues? Sí, lo sigo muchísimo. Es verdad que antes de irme de aquí me aficioné muchísimo al fútbol sala y con ese Polaris World que fui incluso a ver las finales que fueron allí en Murcia, que desgraciadamente sí. Las perdimos, y ahora este año lo mismo con el Gym de Cartagena, que está peleando por ser el mejor prácticamente en España. Y bueno, el mismo fútbol, el proyecto que se ha hecho consolidando con todas las demás categorías de los otros deportes y demás, la verdad que lo sigo bastante y en la buena medida pues intento informarme de todo y me encanta el deporte y siempre intento seguirlo todo lo que pueda. Bueno, se nota que estando aquí, incluso el año que estuviste a lo mejor en Bucarest y demás también, esa experiencia ahí en el extranjero, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, la experiencia en el extranjero salía con un poco, no miedo, pero un poco de respeto, porque es como ahora cuando me he ido a Canarias, no es que ha sido más fácil porque te vas a Canarias, te vas dentro de España, pero cuando llevas tanto año en Almería y estás cómodo y como que tienes ya tu nombre hecho, parece que no tienes que jugar nada, que no tienes que trabajar duro, entonces irte fuera, ser extranjero, bueno, con lo que te conlleva, que es como que tienes que hacer un trabajo doble. Pero allí me acogieron muy bien, la verdad que era una estructura muy grande de equipo, era el Steaua de Bucarest, que es como un Benfica, un Barcelona, que tiene una estructura muy grande y tiene al final en todos los deportes, que tiene baloncesto, que tiene waterpolo, que tiene voleibol, y al final era muy fácil, me lo pusieron todo muy fácil, me acogieron como un humano más, y la verdad que fue una experiencia buenísima, quedamos allí terceros en la Liga Humana. Y volvería a repetirlo una y mil veces. Me encantó la ciudad de Bucarest, me encantó la comida. Al final creo que tenemos una idea aquí distorsionada o mala de los rumanos y demás, porque sí. Al final, pero es como todo, aquí viene pues lo que allí no está viviendo cómodo y viene para acá. Por necesidades también. Por necesidades, pero es un país que me encantó. Muy bien. Bueno, pues vamos a conocer más a Jorge durante el programa de categoría mayores y vamos precisamente también a conocer a nuestros mayores de este programa. Como te hemos comentado, Jorge, ya sabes que colaboran centros de personas mayores en el programa, pues conociéndolos a ellos, lo que hacen en sus centros y también activamente preguntando, y van a preguntarte a ti también y luego tú también tendrás el reto de poder preguntarle a ellos, ¿vale? Vale. Así que, bueno, vamos a empezar y a conocer a nuestros mayores de hoy, que van a ser del barrio de Virgen de la Caridad, que será Ascensión, su presidenta y su entorno. También vamos a tener al Centro de Personas Mayores de José María La Puerta, con su presidente Martín Escobar y dos de sus directivos. Y luego nos iremos a Canteras también a conocer a José Romero y a su directiva, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, vamos a ver qué nos dice en primer lugar Ascensión Costa Nicolás de la barriada Virgen de la Caridad. Y ahora comentamos algo sobre lo que nos dicen, ¿te parece? Venga, vamos a verlo. Bueno, hola, soy Ascensión Costa Nicolás, la presidenta de Virgen de la Caridad. Estoy acompañada por mi secretaria y una vocal. Estamos aquí en el club, es un club muy pequeño, pero muy acogedor, como nos llevamos todos muy bien. Los servicios sociales nos ayudan, la monitora también nos ayuda mucho y también tenemos al presidente de la asociación de vecinos que también lo que nos haga falta también lo tenemos. Y pues bueno, aquí estamos, hacemos la gimnasia, hacemos manualidades, también tenemos los carnavales, tenemos la memoria y también hacemos, cuando en el otoño nos vestimos de castañera y vamos a los centros de mayores, a las residencias y a los colegios, pues explicarles nuestras cosas de antes, de toda la historia de las castañas y todo eso. Y le llevamos flores y bizcocho y castañas asadas. Y están deseando que vayamos todos los años. Los mayores se ponen muy contentos cuando vamos a la residencia. Bueno, y también tenemos viajes. Vamos a China también a pasar el día, viajes culturales. Luego también tenemos viajes de 3 días, de 5, según. Así, pues vamos. Hacemos también una vez a la semana lotería familiar aquí en la asociación de vecinos, porque es más grande eso. Y nada, pues eso.
Lo vestimos de carnaval, que también lo hacemos aquí nosotros, cosemos. Y pues nada, pues lo llevamos todo muy bien. Y hacemos la semana cultural, que si alguna vez quieren venir, pues también lo acogemos a todo el mundo. Y pues eso, tiene lo que es lo normal, estamos haciendo. Bueno, si alguno de tus compañeros de directiva quiere comentar algo. Aparte, también vamos a museos con guías para que nos expliquen la historia de Cartagena. Nos vestimos de cartageneras el día de nuestra patrona. Por la mañana lo hacemos aquí en nuestra parroquia, hacemos una ofrenda. Y luego por la tarde nos bajamos a Cartagena y volvemos a vestirnos, bajamos a Cartagena y hacemos la ofrenda con las demás barriadas y pueblos. O sea que tenemos mucha diversidad de actividades y cosas que hacemos en este club. Y por supuesto, la comida, hacemos una comida al día después de la ofrenda floral que nos la da la presidenta en conmemoración de nuestra barrera por la patrona. Y nos comenta, acabamos de escuchar a Chon Ascensión, a ella le gusta que le digan Chon. Pues dentro de lo que normalmente hacen todos los centros de personas mayores, sus actividades, ¿no? Pues más conocidas, como puedan ser gerontogimnasia, juegos de mesa, manualidades, carnaval. Me ha llamado mucho la atención lo del tema de las castañeras, que van por los diferentes centros de personas mayores de nuestra ciudad, y también, lógicamente, nuestra patrona, la Virgen de la Caridad, que al ser el barrio, pues hace una actividad muy personal, pero sobre todo el de las castañeras también. No sé qué te ha parecido a ti, Jorge. Sí, la verdad que escuchándola un poco estoy por escaparme y visitar yo con ella porque no se lo tienen que pasar mal y tiene pinta de ser interesante. Bueno, entonces, ¿quieres probar las castañas también o qué? Yo estoy abierto a todo, que lo de que sea de comer estoy siempre abierto. Bueno, pues seguimos engordando la agenda que yo... Todos los programas lo digo, al invitado que viene, estamos elaborando una agenda en la cual nos estamos comprometiendo con nuestros clubes, en función de tu calendario y donde estés, a poder visitarlo si es posible, porque bueno, creo que merece la pena también acercarnos y conocerlos también. Sí, estaría encantado, claro, sin problema. Si estoy por aquí por Cartagena, siempre estoy abierto y más a buenos actos y buenos momentos con personas que vamos a pasar un buen momento, encantado. Bueno, pues vamos a conocer ahora nuestro centro de personas mayores de la barriada José María de la Puerta, otra barriada conocida aquí en nuestra ciudad, como prácticamente todas, y a ver lo que nos dice tanto el presidente Martín Escobar como su directivo. Venga, vamos. Hola, soy Martín Escobar, presidente del club en Barrio Peral, José María de la Puerta. Os presento a mis secretarios, Antonio San Miguel y Antonio Rojas Tesorero. ¿Hablo yo ya? Bueno, soy José San Miguel Noguera, secretario de este club. Este club empezó a funcionar en el 1992 y habiendo empezado con unos socios de 182 socios. Entonces, esta barriada era muy joven, pertenecía toda a Resol Petróleo y ahora lo que pasa es que ya no hemos quedado un poco envejecidos y en la actualidad tenemos 38 socios y su cuota es de 6 euros anuales. También os diré que las actividades que hacemos aquí son las siguientes. La señora hace gimnasia toda la semana y abonan una cuota mensual de 3 euros al excelentísimo ayuntamiento. También hacemos memoriales, que eso sí nos gusta mucho porque participamos tanto señoras como caballeros por la cosa de importancia de que somos mayores y nos ayuda mucho a la cabeza de recordar las cosas. También, antes de empezar el COVID-19,
pues teníamos la actividad de todos los viernes, hacíamos lotería familiar, que desgraciadamente pues ya llevamos un año y pico, y eso pues también nos ayudaba a estar juntos y por lo menos repartir, después del domingo pues hacíamos un café o una merienda. Con respecto a, después de hablar también del club, antiguamente pues la cosa funcionaba, al estar mucha gente joven funcionaba mucho mejor. Ahora, al ser muchos mayores, pues la cosa ya va un poco en decadencia. Pero en fin, la fraternidad y la, el cariño que nos juntamos todos los socios, pues la verdad que estamos muy contentos. Bueno, Jorge, ¿qué te parece lo que nos estaba comentando José San Miguel sobre, sobre todo ha dicho una palabra, fraternidad, que claro, el no poder estar en su centro, ¿qué opinión te merece lo que nos ha comentado José San Miguel? Bueno, a ver si la cosa va mejorando y va calmándose en todas las cosas del COVID, de las restricciones. Al final ha sido un año difícil y ellos, pues mira, pues igual que todo el mundo, deseando juntarse, deseando estar juntos y poder hacer las cosas que les gusta y pasar esos tiempos libres entretenidos, juntos y disfrutando. Al final, igual que en el deporte o igual nosotros aquí en esta entrevista, que parece sí. Que estamos separados, a ver si la cosa mejora y vamos quitando las restricciones con el tema de vacunación que está creciendo en toda España a un buen ritmo, a ver si después de verano, incluso final de verano, llegamos ya a poder quitar ciertas restricciones que son un poco difíciles de llevar. Mira, yo que estoy llevando, pues prácticamente semanalmente estoy visitando tres centros de mayores de nuestra ciudad y comarca, que son cerca de 43, y estoy conociendo, porque al final tienes que estar ahí in situ para verlo, ¿no? Conociendo realmente la situación que están pasando de esa necesidad de poder entrar ya en su centro de mayores, porque ahora mismo poco a poco se está abriendo todo, el tema deportivo, de instalaciones, lo otro, pero sin embargo los centros de mayores siguen cerrados todavía. Sí, entonces, sí. Entiendo perfectamente lo que estaba comentando José San Miguel, que al final es lo que nos trasladan casi todos nuestros mayores. Sí, sí, mi madre, por ejemplo, trabaja en una residencia de personas discapacitadas. Y es verdad que ahora mismo, por ejemplo, no pueden visitarlo las familiares, están en un momento delicado. Mi madre trabajando son 12 horas directamente con toda la protección, sin poder ellos disfrutar estando en la habitación. Unas personas, a lo mejor personas de mayores o personas discapacitadas que necesitan esa libertad, ese sentirse querido, sentirse un poco más libres y no sí. Pueden tenerlo, pues es difícil explicárselo y que ellos entiendan que al final tenemos que hacer un esfuerzo todos, pero bueno, ya parece ser que se ve ahí a la vuelta de la esquina un poco la luz. La luz, sí. Pues bueno, esa luz que nos va a dar también nuestro último centro de personas mayores de este programa, que es Cantera. Vamos a escuchar a José Romero y a sus compañeros de directiva. Venga, vamos a ver. Bueno, me llamo José Romero Tomás y soy el presidente del Club de Mayores de aquí de Canteras, y estamos aquí con una vocal y el secretario para más o menos decir lo que hacemos aquí, que en fin, somos sobre 200 socios y bueno, pues aquí se hace gimnasia, se hace manualidades, se hace también, ya lo diré. Bueno, como ha dicho el presidente, me llamo Miguel Ángel, soy el secretario, como ha dicho el presidente, somos unos 200 socios, el centro tiene unas instalaciones bastante en condiciones y se realizan varias actividades repartidas en varios días. Tenemos la geogimnasia un par de días a la semana, tenemos actividades como las manualidades, manda servicios sociales, manda un profesor para poder hacer las manualidades. Por la tarde tenemos una profesora de costura también, que enseña a la gente a coser y tal. Y bueno, durante los fines de semana, pues la gente viene, se echa sus partidas, parchís, dominos,
etc. Y de vez en cuando, pues, la comida de convivencia, entre todos. Ahí acude bastante gente y se lo pasan bastante bien. Memoria. También tenemos una psicóloga que para memoria, para trabajar la memoria de las personas mayores y bueno, sí poco más que se pueda decir. Pues escuchando a José Romero y a Miguel Ángel, que van un poco en la línea como el resto de centros también, por esas actividades que son bastante comunes en todos los centros, pero cada centro tiene su peculiaridad. Y a mí me ha llamado aquí la atención, no sé si a ti, Jorge, lo del tema de la costura, y también la parte que ha dicho Miguel Ángel de que tienen, bueno, pues una persona, en este caso un psicólogo, para hacer el trabajo de memoria, que creo que para nuestros mayores también es un aspecto importante, ¿no? Sí, escuchando un poco, es verdad que es importante ahora estar con ellos y bueno, a ver, cada centro tiene un poquito su cosa particular, voy a tener que pasar lista, voy a tener que formarme para cuando haga las visitas al menos estar a la altura de mínimo lo que hacen ellos. Seguro que sí. Bueno, vosotros, por ejemplo, ¿tenéis psicólogo deportivo en el club o en algún club lo has tenido o en el vóley? ¿O tú lo consideras que es una figura, por ejemplo, interesante o importante? En algún momento, en algunas temporadas sí que he tenido y creo que es súper importante, que cada vez es más necesario, como que no se valoraba tanto un psicólogo deportivo y creo que es muy necesario porque se está viendo que al final una buena cabeza y estar centrado, yo creo que es gran parte del éxito porque, por ejemplo, yo tengo compañeros que, o yo mismo, que hemos tenido momentos malos, momentos de bajón, y es verdad que la cabeza te hace estar, si tú estás confiado y estás con una cabeza fría y centrado, es verdad que te da un éxito que si tienes problemas, si empiezas a tener dudas, es cuando peor lo pasa un deportista. Yo había momentos en mi juego que he tenido dudas o que no he estado confiante conmigo mismo y he pasado malos momentos. Y cuando se han superado o he hablado con un psicólogo deportivo o mi pareja o algún familiar que hemos pasado y hemos hablado, he solucionado esos problemas hablando y teniendo la cabeza centrada. Además, es que creo que también, al menos yo lo pienso así, porque a mí también esa situación me ha ocurrido. El tener, ¿no? Parece que antes se estigmatizaba mucho, parecía que el hecho de tener a un psicólogo o tener a alguien o sí, un psiquiatra que... es como que tiene una... No, es un especialista en una parcela tan importante como pueda ser, por otra parte, la odontología o la traumatología o cualquier... Totalmente. Es más, yo, por ejemplo, mi juego, cuando yo estoy con dudas, con problemas, con uy, ¿qué pienso? ¿Qué tal? No juego ni la mitad de bien, y cuando estoy confiante o estoy positivo y estoy alegre, es un 120% de mi juego. Hablando de tu juego un poco, Jorge, y de tu posición, porque bueno, para gente que no esté muy ducha en vóley, igual que en el baloncesto, en fútbol, conocemos muchas posiciones: portero, defensa, mediocampista, media punta, delantero, base, pívot, ¿no? Sí. Receptor. Esa es tu posición o tu función en el equipo, ¿no? Sí. Explícanos claramente esa posición, que requiere, qué condiciones, qué cualidades y cuál es tu función en el campo. Sí, en el vóley al final hay diferentes posiciones, pero receptor, por ejemplo, que es la mía, aparte de ser mi posición, yo creo que es la que más me gusta porque tienes que hacer todo prácticamente bien, porque yo recibo, yo ataco, yo bloqueo, yo defiendo. Al final, sobre todo mi posición, y le doy mucho equilibrio al equipo porque normalmente recibimos tres jugadores, el receptor, compañero mío, y el líbero, que es el que va de diferente color la camiseta. Y al final casi todo el campo, gran parte de la recepción la cogemos el líbero y yo. Y el otro punto atacante, el receptor, suele ser más fuerte y suele ser más atacante. Así que yo le doy una estabilidad al juego que es necesaria, como en todos los deportes, como en el fútbol, un medio centro. Trasládalo al fútbol. Sí, pues por ejemplo, como un centrocampista, un medio centro, por así decirlo, medio creador y medio defensivo, un Busquets, por ejemplo,
Que... Ya te has tirado por no un Casemiro, sino más un Busquets. Soy del Madrid, ¿eh? Pero bueno, quería ahí ensalzar un poco a Busquets, que aunque sea del Madrid, sí. Es verdad que es un futbolista como la copa de un pino. Pero Casemiro, por ejemplo, también, que da una estabilidad, tiene también calidad para jugarla. Pues en el boli, por ejemplo, sería mi posición. Que puedo lo mismo atacar, que recibir, que defender, que hacer una buena serie de saques. Un poco un jugador completo. Esa estabilidad que te han llevado a conseguir 10 títulos entre Liga, Copa y Supercopa, a ser elegido, como hemos dicho en la presentación, jugador más valioso, MVP de la Liga anterior, y por supuesto, que luego hablaremos de ese tema también, un poco, Jorge, al por qué ahora mismo no estás en la selección, que sé que ha sido una decisión pues también un poco tuya, sí, por centrarte en algo tan importante como tu paternidad, ¿no? Sí. Luego comentaremos algo. Porque vamos a conocer enseguida también, a entrar en la parte de nuestra sección de preguntas que nuestros mayores que hemos conocido te van a preguntar, ¿vale? Tienen cosas muy interesantes que conocer de ti, de la vida profesional y a lo mejor alguna personal también. Antes vamos a recordar nuestro espacio, que tenemos un espacio de lunes a jueves para nuestros mayores a las 10 de la mañana, que se llama No pierdas el ritmo. Pues todas las mañanas tienen ahí sus ejercicios y tareas de gerontogimnasia, incluso de baile, que nuestras monitoras de la Concejalía de Deportes hacen para ello. Vamos a recordarlo. Venga, perfecto. De lunes a jueves, a las 10 de la mañana, ponte en forma con... No pierdas el ritmo. Pues vamos a empezar con la sesión Costa Nicolás, la presidenta del Club de Personas Mayores de Virgen de la Caridad. A ver qué primera pregunta tiene para ti, Jorge. Venga, vamos a verlo. Venga. Jorge, ¿cómo fue tu inicio en el voleibol? ¿Y a qué edad empezaste a competir? Bueno, pues empecé con 12, 13 años. Estaba yo jugando al fútbol en el instituto y vino Ángel Sánchez, que le estaré siempre eternamente agradecido, y fui a beber agua y me dijo, oye, paró la charla que estaba dando en el instituto y me dijo, oye, Jorge, ¿tá? Oye, vente, vas a empezar a jugar a vóley y te voy a llevar a la selección española. ¿Pero tú ya eras grande ya? Y yo medía pues un 85 siendo infantil, que era bastante grande, un 80, un 85. Y yo dije, me está vacilando, como que no me ha visto y me está viendo aquí y me está diciendo que me va a llevar a la selección española. Y luego es verdad que dije, venga, voy a probar, a ver este loco, a ver si lleva razón, a ver si se está quedando conmigo. Y fui a probar y me gustó muchísimo el vóley. Luego cuando fui a entrenar, encima de todo, vio que era zurdo, dice, madre mía, un 85. Como en el fútbol, los zurdos. Un 85 de tío, alto, zurdo, atlético. Dice, tú vas a llevar a la selección española. Y me dijo, cuando juegues en la selección española, me tienes que traer tu primera camiseta de la selección. Y al final así fue. Es verdad que luego fui a la selección española y ellos querían, como en las autoescuelas, a lo mejor, que te dicen, no, es mejor que vengas sin saber nada y nosotros te vamos a enseñar y no tienes malos vicios y no tienes, ¿sí?, esas malas costumbres que luego es muy difícil de cambiar. Y entonces al final eso es lo que buscaban un poco. Yo era un poco esponja, se me daba muy bien los deportes y yo empecé y todo lo que me decían se me quedaba y tenía buena técnica. Y al final fue una de las bases importantes para esos pasos rápidos y crecer muy rápido como jugador. Entonces, Ángel Sánchez tuvo un buen ojo clínico, ¿no? La verdad bueno, que... Bueno, vamos a decir, para quien no conozca, Ángel Sánchez, lo que en el vóley aquí en Cartagena ha significado o significa, ¿no? Sí, es el presidente de Cartagena, lleva prácticamente toda la vida. Yo creo que fue él el que inventó o el que hizo la estructura del club de Cartagena aquí de voleibol. Y ha sacado a grandes jugadores como Javier Subiela, que fue campeón de un europeo, Santi Martínez, que fue entrenador mío, y ha sacado a gente muy importante en el tema del vóley. Y gracias a Ángel, al final... se ha hecho un nombre Cartagena en el mundo del vóley. Muy bien.
Pues tenemos ahí en sesión, tiene otra segunda pregunta preparada para ti. Venga, vamos a verla, a ver la dificultad que me han hecho. Tu salida de Unicaja tras casi 10 años, siendo capitán y logrando título, ¿a qué se debe? Pues... A ver, confiesa aquí la verdad. Aunque ya hemos escuchado declaraciones tuyas y escuchando un poquito, entendemos por dónde puede ir, pero bueno, queremos escucharte a ti. No, yo al final estaré siempre agradecido y le debo todo a Unicaja porque fue donde hice mi primer contrato profesional, fue donde me han tratado como a un hijo prácticamente y la verdad que fue la decisión más difícil de mi carrera deportiva porque en principio iba a seguir, yo iba a ser padre encima de todo, era el momento más importante de mi vida y bueno, al final estábamos en medio de una renovación en un confinamiento, en el momento más importante de mi vida, que yo creo que era el ser padre, la paternidad, y yo creo que no se me valoró, no se me hizo la oferta conforme yo creía que tenía el peso en el equipo, porque eran 10 años, yo al final no era simplemente jugador, era también lo que yo le daba a la ciudad, lo que yo le daba a conocidos, amigos, capitanía, con el cuerpo técnico, con directiva, que yo creía que tenía un peso más importante en el equipo de lo que ellos me estaban ofreciendo. Luego al final compañeros míos, amigos que iban a reforzar al club Unicaja, estaban diciéndome que iban a ir a fichar por Unicaja y entonces a mí me sentó mal porque yo sabía que esos jugadores iban a venir con unas prestaciones que no era lo que a mí se me estaba ofreciendo o lo que a mí me estaban diciendo. Entonces al final tomamos la decisión ya de cambiar, de irnos al extranjero o irnos a una nueva aventura y salió la oportunidad de Guaguas y nada, no tuvimos mucho que pensar porque la verdad que Juan nos hizo una oferta y nos vendió el proyecto al final que nos ilusionó mucho y ahí que fuimos y muy contentos de ese paso dado. Para nada arrepentido, ¿no? No. Que no quita, como has dicho, Jorge, y que quede aquí también bien claro, tu total agradecimiento a la ciudad de Almería, Unicaja, a los compañeros y todo lo que allí has dejado, que sigues teniendo contacto, imagino, y relación, por supuesto. Sí, al final yo lo digo. Aparte de Cartagena, Almería es mi casa, y es más, tengo ahí mi casa, tengo a mi pareja, tengo a mi familia de mi pareja, que no puedo estar más agradecido. Al final, Guaguas era un proyecto muy nuevo y la gente a lo mejor piensa, oye, Jorge se ha ido para allá porque le han dado mucho más dinero o porque le han vendido la moto y se ha ido. Yo al final no es que tenga, no es un deporte, claro que es importante el dinero, pero al final yo tengo mi pareja, yo acababa de comprar la casa, yo no iba a cambiar. Es más, siendo aquí sincero, yo, pocos jugadores, no es por echarme flores, pero pocos jugadores habrán sido tan honestos. El presidente me llamó y yo le dije, mira, Juan, este es mi contrato de Unicaja. Si tú me igualas lo que yo estaba teniendo mi contrato en Almería, yo me voy para allá. Que a lo mejor otros jugadores dicen, no, yo cobro tanto, sí. Historias de jugadores que dicen, sí, venga, que quiero ganar más. Yo le di mi contrato y le dije, si me das lo mismo que estaba ganando en Almería, yo me voy para allá mañana mismo, porque no me ha sentado bien cómo se han hecho las cosas, creo que no se me ha valorado bien, y al final llegamos a un acuerdo rápido. Muy bien, pues seguimos con nuestros mayores. Ahora nos vamos a José María La Puerta, ahora vamos a escuchar a José San Miguel. Venga, vamos a ver José María La Puerta. Jorge, toda tu trayectoria deportiva, ¿cuáles son los mejores momentos para ti? Habrá muchos, ¿no? Pues sí que hay muchos, pero bueno, si me tengo que dar con alguno en particular, yo creo que Mundial Juvenil en Brasil, que tuvimos la suerte de hacerlo. Nosotros fuimos a una ciudad en Brasil, que era Saquarema, y en esa ciudad, en Saquarema, si nosotros pasábamos de grupo y nos metíamos en los 8 mejores del mundo, esos 8 mejores del mundo ya jugaban en el Maracanazinho, en el estadio al lado, que es al lado de Maracaná de fútbol, que es gigante. Y es un en vóley, el vóley en Brasil
es una tradición, sí. Es el segundo deporte más famoso y el pabellón es increíble. Es un pabellón solo para vóley, ese maracanasiño, que es pequeño. Y encima de todo, estar en Copacabana, estar lo que eso conlleva, ver el Cristo del Corcovado. Yo creo que es la mejor experiencia como jugador, aparte de debutar con la selección española o esos trofeos. Yo creo que ese torneo en particular, siendo juvenil y jugando en el mejor estadio, mejor pabellón para vóley, yo creo que es el mejor momento deportivo con el que me quedo. Muy bien, pues seguimos con José San Miguel con su segunda pregunta. ¿Cómo se te dan las tareas de padre para tu hija Daniela? Bueno, a ver, yo lo confiésate que estará escuchando o viendo Alicia. Yo muchas veces bromeamos con eso porque a lo mejor si nos pregunta un amigo o nos dice, si me lo dices a mí, súper bien, la verdad que matrícula de honor. Pero si esa misma pregunta la hacemos con Alicia al lado, a lo mejor dice Alicia, uff, no sé yo, ¿eh? Porque por ejemplo, a lo mejor cuando ha dormido la niña y nos pregunta a mi madre o nos pregunta a mi suegra o algún amigo, ¿cómo ha dormido la niña? Y yo digo, hoy ha dormido la niña, increíble, súper bien, se ha despertado como mucho una vez. Y luego a lo mejor mi pareja dice, sí, sí, que se ha despertado 4 o 5 veces. No, pero le pongo ilusión, le pongo ganas, y cuando le pone ilusión y ganas a cualquier cosa, sale, normalmente sale bien. Es verdad que es duro ser padre, y más ahora con un añito, pero no hay cosa más bonita. La verdad que me lo paso bien, que con cualquier cosa disfruto, y a seguir, que acaba de empezar. Me dice mi información, que no puede ser otra que la mamá, Alicia, que los pañales regular, que sí la bañas y que también duermes a Daniela. ¿Cómo la duermes? ¿Es fácil dormirla? Según el día, cómo se haya dado. Si el día ha estado con sus primos o se la pasa. Venga, nena, Alicia, según, te toca. Según se complique, nos la vamos pasando uno a otro, ¿eh? No solo yo. Pero se da bien, se da bien. Es verdad que me gusta mucho dormirla porque las últimas veces no hay nada más bonito en el mundo como a lo mejor que estés durmiéndola y te esté mirando cómo se duerme o bañarla, que te transmita esa felicidad. Es verdad que es bonito. Pero como bien dice Alicia, pañales tengo que mejorar. Bueno, pues nos vamos a cantera. Vamos a ver qué preguntas tiene para ti, José Romero. Venga, vamos a darle a ver canteras. Jorge, ¿qué significa para ti haber sido elegido jugador más valioso de la temporada anterior? Bueno, pues cuando conseguí ese galardón, la verdad que es súper orgulloso, porque al final, bien como te he dicho, un Busquets, un Casemiro, es verdad que a veces hacen partido y dices, ¿cómo se ha notado que este jugador ha estado? Pues en vóley lo mismo. A lo mejor yo no soy nunca el que más puntos hace o el que... Pero si le doy esa estabilidad o hago mi juego y hago bien mi labor, al final se ve también reflejada. Y hice una actuación perfecta en esa Copa del Rey en Melilla y la temporada fue muy buena y mira, pues me vieron y valoraron esa posición y ese trabajo que a veces no es igual de valorado. Y la verdad que un orgullo grandísimo. ¿Fue una sorpresa para ti? En ese trofeo y en ese galardón no, porque es verdad que durante los partidos que se jugaron y demás estuvo un nivel alto y no hubo como en algunos partidos a veces que hay un jugador que lo opuesto, por ejemplo, que hace muchísimos puntos o como un delantero que mete muchos goles. Sí, pues en ese partido metieron, pero fue más... Fue todo el equipo, se hicimos todos bastantes puntos y al final no fue como esa hegemonía del opuesto o de un, como en el baloncesto, cuando uno consigue muchos puntos que parece que sí, los otros no hacen tanto. Entonces al final podía llevarme el galardón y podría esperarse. Vale, pues vamos a terminar la sección de nuestras mayores preguntas con la última preparada para ti de José Romero. Venga, Paco, vamos a ver la última. ¿En qué suele ocupar tu tiempo libre? ¿Lo disfrutas con tus dos chicas, Alicia y Daniela? Mm,
Bueno, la gran parte de tiempo libre, pues ahora estoy intentando disfrutar de mi hija y mi pareja y, bueno, formándome para cuando se me acabe la carrera deportiva. Es verdad, me estoy estudiando, estoy intentando formarme para el día de mañana y eso, disfrutar de la familia, ver series, leer un poco, ahora aprovechar que tenemos mucho tiempo en los viajes de Canarias, que es un trayecto al final de 2 horas y media, 3 horas, que al final pues te da para aprovechar para ese tiempo libre, disfrutarlo con los hobbies que tenga, así que leer, ver series y disfrutar de la familia, o aprovechar para estudiar, como he dicho antes. ¿Y para cuándo los viajes a Roma y a Disneyland París? Pues bueno, están ahí planeados, a ver si esto del COVID, como hemos dicho antes, nos da una tregua y podemos viajar y podemos planearlo. Así que yo creo que en los próximos veranos. Bueno, hemos terminado nuestra sección de nuestras mayores preguntas. ¿Qué te ha parecido la batería de preguntas que tenían para ti? Bueno, me la han puesto a tu altura, Paco, me la han puesto difícil, ¿eh? Sí. No, pero bien, bien, contento de que, pues de que disfruten conmigo, de que interactuemos y bueno, ha estado bien. Bueno, pues ahora dentro de un ratito te tocará a ti las preguntas que tienes preparadas para ello, ¿vale? Pero mientras vamos a conocer algunas curiosidades más tuyas, de tu vida, de tu historia y demás. Bueno, nuestro servicio de documentación, que sobre todo tiene un nombre, Alicia. Ah, sí. Nos comenta algunas cosas tuyas, algunas manías, ¿no? Por ejemplo, que un poco como Rafa Nadal, que tiene hace algunas rutinas, ¿no? Previa a los partidos o cuándo. Bueno, sí que tengo antes prácticamente... La rodillera. Rodillera, que sí, en todo momento, el calzoncillo... La suela. El calzoncillo como Nadal que me lleva loco, que no se me sale bien o no se termina de poner bien. Es verdad que son algunos tics feos, pero bueno, no dejan de que tengas esa concentración y te vada un poco de los nervios y demás. Tengo también, a lo mejor, el tatuaje que tengo aquí de mi abuelo. Me gusta tocarlo, medio saber que está ahí conmigo y alguno más, a lo mejor. Pero esos son los importantes. Bueno, ¿cuál ha sido, cuál ha sido tu mejor partido y demás? Seguro que tendrá alguno o dos o tres ahí guardado o en tu retina. ¿Cuál ha sido tu mejor actuación o partido, o alguno de ellos? Sí, yo creo que esta temporada hemos tenido partidos muy buenos, pero a lo mejor competición europea, que le ganamos al Galatasaray turco 3-1 en Canarias, ejemplo. Una potencia europea. Que es una potencia europea, que el presidente fletó un avión, el presidente del Galatasaray es el mismo de Turkish Airlines. Y fue con su avión fletado. Todos los aviones, ¿qué? Vaya, fue con su avión fletado, fue con toda la idea de clasificarse para la Final Four de la CEP, que sería la UEFA en fútbol, y ganarle a llegar a la Galatasaray 3-1 y jugar un partido, todo el equipo súper bueno. Yo creo que esta temporada me quedo con ese partido, aunque luego a lo mejor alguna temporada, algún partido de final de liga o algún partido con la selección, pues hay partidos bonito, es duro de recordar y de ver. Muy bien. Bueno, como vamos alternando un poco, sí, tema profesional, tema personal y demás. A ver, cuéntanos algo de tu hobby. El tema de jugar con tu amigo al boli en la playa también. El tema de la play. Bueno, has comentado antes de la serie y también te gusta, creo, que si es posible escaparte o ver cine con Alicia también. Sí, sí, la verdad que... Y sobre todo, imagino, ¿no? Porque así me lo ha dicho, insisto, Alicia, no te moleste lo que estoy diciendo, porque ella ha sido una confidente y colaboradora. El tema de las quedadas, que a lo mejor ahora se puede hacer más o menos con los amigos, también es algo que te gusta mucho, ¿no? Sí, me apasiona, como bien has dicho, el boli playa cuando estamos en verano, disfrutar de los amigos. Soy...
soy muy amigo de mis amigos, prácticamente es mi otra familia, porque es verdad que he ido de un lado para otro y cuando alguien te trata bien en esa ciudad que no es la tuya o te trata como alguien de su familia, es de valorar y tengo por gran parte de España amigos que son familia. También me gusta mucho la historia, me encanta leer Santiago Apostillo y la verdad que me gusta mucho Netflix y como bien ha dicho Alicia, ya luego le leeré la cartilla. No, pero sí, son gran parte de mi hobby. Bueno, estás a punto de cumplir 30, los tienes ya, ¿no? Lo he cumplido ya, en abril lo cumplí. En el vóley prácticamente lo has conseguido todo a nivel nacional, pero bueno, siempre queda algo más, ¿no? Tú, en principio, tu objetivo y tu visión de carrera, de nivel de élite para ti, hasta, aunque puedes decirme a lo mejor año tras año, de ver cómo te encuentras, pero siempre uno se hace una previsión y sobre todo, en esa previsión de años que te quedan, ¿qué objetivo te gustaría cumplir? Bueno, creo que a lo mejor con la selección tengo la espinita de que nunca he llegado a ser tan importante como con un club. He ido a la selección española, he sido yo creo que casi 50 veces internacional, pero no he sido tan importante como he sido a lo mejor en mi trayectoria con equipos. Sí que es verdad que al final es difícil también, son veranos duros, son según sensaciones, momentos de temporada y no he llegado a lo mejor a un pico tan alto en la selección. Te he dicho antes que hablaríamos sobre ese tema al principio del programa por el tema de coincidir la paternidad y embarazo, en este caso de Alicia, con una convocatoria de la selección que ahora mismo sí está concentrado y está Borja, tu compañero, sí, o tu pareja, está allí, ¿no? Y hubo un poco ahí, quizá tú hablaste con el seleccionador para, sí, bueno, comentarle que prefería o creías que tenías que estar. Cuéntanos, porque creo que es un tema y una decisión, sí, también una decisión ahí que habla muy bien ese aspecto de ti como, creo, como pareja y como padre. Sí, fue una decisión un poco difícil porque el verano pasado, por ejemplo, mi hija recién nacida pude ir a la selección y este verano al final no se ha dado porque era imposible prácticamente, porque mi pareja ya va a empezar a prepararse unas posiciones para el final de lo suyo. Ha sido un año muy duro para ella, estando los dos solos prácticamente. Al final el club, amistades y demás no han echado una mano con la pequeña, pero ha sido un año duro allí en Canarias. Y ahora mi pareja va a empezar a prepararse posiciones y demás, está centrándose en eso, en estudiar, en sacar el poco tiempo libre que nos da una pequeña ahora mismo para estudiar y prepararse. Y bueno, al final no podíamos dejar a la pequeña con la familia, que están con sus trabajos, que están con su... El año pasado fue diferente porque con ERTES o con problemas de COVID estaban más en casa, pues pudieron echar una mano, pero este verano es imposible porque tienen su trabajo, no tienen el mismo tiempo libre. Y al final, pues mira, mientras mi pareja estudia o está preparándose, pues me toca estar con la pequeña y bueno, todo sea eso, ese problema. Así que al final hablé con el seleccionador y dije que era imposible, al menos este año, estar allí. Pues siguiendo, Jorge, un poco con tus tareas o funciones también de pareja y sobre todo de papá, también nos han informado, y la misma fuente, pero siempre en el mejor tono hacia ti y positivo, de que aparentemente pues esa imagen tuya de fuerza, de tío tal, en el embarazo parece que aparte de atender a Alicia, pues no sé si tuvieron que atenderte a ti un poco o algo, cuando sobre todo en la parte final del embarazo. Cuéntanos tú. No. Tu versión. Mi versión. No, soy un poco... Me da también cosa que cuando me sacan sangre o el tema de sangre no lo llevo yo bien. Y al final un parto es duro y yo siempre... Todo el mundo quiere a su pareja o cuando está con una pareja es porque la quiere. Pero es verdad que una mujer, en este caso mi pareja, y cuando un parto, como que valoras más o como... ¿Estuviste desde el principio, me refiero, acompañando, cuando las contracciones, cuando todo? Sí, estuve todo el tiempo con ella. Y hasta ahí bien. Y hasta ahí bien.
Y es verdad lo que te comentaba antes, que al final todo el mundo valora a su pareja si no está con su pareja, normalmente. Y yo la tenía en buena estima, en la valoración, pero es verdad que es que un parto para una mujer es muy duro. Sí. Al final un padre no sabe dónde meterse o no sabe cómo poder ayudar, pero bueno, Alicia es una leona, es una valiente y como salió todo, es verdad que súper bien. Y luego al final, como le abrieron un poco para sacar a la niña, porque venía de cabecita, pues tuvieron que empezar a coserla y al final tuve que cogerla yo por primera vez a la niña. Y bueno, al final soy grande, cogí a la niña y yo estaba ahí hecho un flan que se me caía todo. Una sensación única y el mejor momento de mi vida. Bueno, se te nota en tu expresión y como lo dice y demás. Pues por lo tanto, sí, sí, sí. Alicia, los deberes los tiene bien hechos y... Sí, luego he de decir que es verdad que en Almería todos los años íbamos a llevar en Navidades, íbamos a llevar regalos al hospital cuando eran Reyes o en Navidades, el club, es verdad que, sí, sí, que se portaba bien y hacían actos muy buenos con el hospital y demás. Y cogí buena amistad con el dueño, con el de maternidad y demás, el jefe, sí, de sección. Y es verdad que te agradecer que como estaba el tema con el COVID y demás, estaba el hombre allí y me dijo, oye, no, entra a la sala, que en otros casos o como se complicó un poco el parto, que no fue una complicación extrema, pero es verdad que tenían que darle puntos o me hubiesen sacado y el jefe de sección del hospital dijo, no, Jorge, mantente ahí y es de agradecer. Era un poquito de bula, de enchufe. Pues sí, es verdad que se portó muy bien conmigo. Muy bien. Pues, ¿tienes preparada ya la batería de preguntas para nuestros mayores, Jorge? Bueno, venga, vamos a ponernos a ello. Bueno, pues vamos a empezar, pues también por orden. Vamos a ver primero la pregunta que le vas a hacer a Ascensión Costa, Nicolás, la presidenta del Virgen de la Caridad. Vamos a ver. Muy buena, Ascensión, ¿qué tal? ¿En tu vida has practicado algún deporte o alguna actividad física? Pues sí. He practicado el baile que encanta. Luego también he estado en la piscina haciendo gimnasia. También hemos hecho aquí, en el club, la gimnasia y jugar a la petanca. Y me gusta mucho andar. Bueno, pues yo creo que de los tres, Ascensión, vamos a ponernos de acuerdo en el baile. Porque el baile, aunque sea muy largo y demás, no se me termina de dar mal. Y luego andar, es verdad que salgo mucho a andar con mis suegros o con familia de Alicia y no me termina de gustar mucho. Me gusta en el tiempo libre estar más tranquilo. ¿Y la petanca? ¿La has probado? La petanca, es verdad que alguna vez con mi abuelo y demás, yo creo recordar que sí que la he probado. Y no me disgusta, me gusta. O sea, que yo creo que con el baile y la petanca vamos a llevarnos mejor que con andar. Bueno, pues... Muy bien, vamos ahora con José San Miguel, vicepresidente de La Puerta. Vale. Muy buenas, José, ¿qué tal? Bueno, ¿conoces el voleibol? ¿Qué impresión tienes de él? Cuéntame un poco. Bueno, aunque no lo conozco muy bien, la opinión, yo creo que como todos los deportes, para mí es perfecta la opinión que tengo. Bueno, José, no pasa nada. Gran parte de mi familia y yo me crié en José María de la Puerta, así que voy a tener que pasarme por ahí con camisetas del Guaguas o algo y vamos a tener que hacer una clase teórica o práctica, como os veáis capacitado. Y nos ponemos un poco a saber lo que es el vole y a informarnos. Bueno, pues entonces también nos acercaremos por allí. Bueno, pues ¿vale? Yo ya te tú digo... Tú ya te estás comprometiendo. Vengo me parece y muy cuando bien. Venga me comprometo contigo que me haces el calendario, me haces el horario, la junta y nos pasamos por ahí. Venga, pues yo me encargo de todo eso. Pues nos queda Cantera, a José Romero, a ver qué tienes preparado para él. Venga, vamos por Cantera. Muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Qué actividades hacéis ahí en vuestro centro de mayores? Y aunque no podáis hacerlas actualmente, ¿cuáles son las que mejor os lo pasáis o hacéis? Bueno, hay varias, pero una de ellas, por ejemplo, es la gimnasia. Va bastante bien. Corte y confección, que se hace por las tardes también. Y luego, pues claro, hacemos al año una comida de hermandad para que se nombra la persona mayor a la
a la que más edad tiene, se le da un homenaje y, en fin, y ya pues se pasa el día completo desayunando y comiendo todos los días y pues vamos, muy bien, muy bien. Sí, José, ahí estoy contigo. Al final esas comidas, ahí cuando os juntáis, yo lo mismo al final en los equipos que he estado, cuando nos juntamos mucho y tenemos esa hermandad, ese compañerismo, al final es lo más bonito de los clubes y forma ahí como una familia que luego es importante para todo, para ti ahí disfrutar y para nosotros, por ejemplo, cuando nos juntamos, que haya esa familia para disfrutar luego en el campo y en los momentos duros estar unidos. Pues cuando estuve precisamente visitando a José, a Isabel y a Miguel Ángel, ahí en cantera, precisamente me hicieron hincapié, se juntan cerca de 250 personas en la comida de hermandad que la hacen por agosto. Por cierto, en agosto, por si vamos para allá, ¿a ti dónde te pilla? Pues posiblemente en Canarias, pero bueno, si me pilla por aquí, Paco, pues... Bueno, yo te mantendré informado, si no, iré yo en representación tuya también, pero sí tendremos que ir allí a cantera, bueno, igual sí. Que iremos a José María La Puerta. Sí, si estamos por aquí. Y a Virgen de la Caridad. Si estamos por aquí, sin problema, Paco, ya sabes que te doy mi palabra. Bueno, pues esta sección de que nuestro invitado pregunta termina con esta última que acaba de hacerle a José de cantera. Sí. Y estamos llegando a la parte final del programa. Todavía nos queda un poquito, una parte interesante y alguna sorpresa. ¿Cómo te estás encontrando con nosotros, Jorge? Bien, mejor imposible. Es lo que te he dicho antes. Al final, agradecer el recibimiento y sobre todo que tengan visibilidad y sí. Que estén orgullosos. No es que a lo mejor sea el mejor deportista o tampoco me lo siento, pero que estén orgullosos de que hay un cartagenero, de que en esto del voleibol, que a lo mejor no tiene la misma visibilidad que otros deportes, pues mira, pues es un cartagenero que cuando vean un partido de voleibol, a lo mejor en teledeporte, en las finales o partidos importantes de la selección, que sepan que, oye, pues voy a ver si está este chico, voy a ver si disfruto con él, que al final que disfruten conmigo y que sepan que hay un jugador cartagenero que está orgulloso de su ciudad y que está por ahí dando tumbos, haciendo un poco el nombre de Cartagena más grande. Pues así lo estamos y seguro que se sienten también de tener un paisano que está pues sí. Haciendo patria por toda España y fuera también. Pues sí. Bueno, después de esta batería de preguntas que tú también has preparado para nuestros mayores, todavía nos queda una parte final, como estábamos comentando, en la cual siempre hacemos una pregunta tipo a nuestro invitado, ¿no? Una pregunta tipo relacionada pues con nuestros protagonistas, que son nuestros mayores, además de ti. Sí. ¿Vale? Y luego también tenemos ahí un par de mensajes que quedan por ver. Tú también tendrás que hacer otro mensaje ya final a nuestros mayores. Uh-huh. Y luego conoceremos también la despedida de nuestros mayores. La pregunta tipo que hacemos siempre a nuestro invitado va relacionada, como te he dicho, con nuestros mayores. Y es, para ti, Jorge, el término tercera edad o persona mayor, ¿qué significado crees que tiene en la sociedad o el que debe tener? ¿El que tiene actualmente o el que tú creas, por si crees que debe tener un significado, pues no sé, más notorio o con el que hay para ti, el término tercera edad o persona mayor, ¿qué significado le das y qué importancia en esta sociedad nuestra? Bueno, para mí es muy importante, es verdad que al final, cuando ya tienen esa, al final tercera edad suena como un poco más feo, ¿no?, que tercera edad, pero sí que es verdad que para mí es muy importante. En nuestra sociedad tienen un peso muy grande, actualmente somos de los países que más personas y mejor calidad de vida y hay muchas personas que en esa tercera edad están en un bloque que tienen un peso importante y tenemos que estar nosotros, pues, como hacemos este programa, por ejemplo, que disfruten, que estén protegidos, que estén entretenidos, que después de una vida de tanto trabajo y demás, que tengan su entretenimiento y su peso en la sociedad que tienen y se han ganado. Pues sí, yo creo que lo hemos dicho siempre y a lo mejor es redundar en lo mismo, pero creo que cada semana si lo hacemos es como darle más valor.
el ejemplo que nos han dado nuestros mayores a nivel particular cada uno en nuestra familia y luego otros mayores a nivel también general, ¿no? Que es como un legado que dejan o nos dejan de ejemplaridad, de saber estar, de sapiencia, ¿no? Sí, yo prácticamente muchos de los valores y de los que intento transmitir y de lo que intento ser como persona se lo debo en gran parte a mi abuelo, por ejemplo, que ya falleció, pero que me encantaba cómo era de persona, que me encantaba cómo transmitía sus valores y cómo era una persona ejemplar. Así que yo creo que casi todas las personas nos ponemos como un ideal o tenemos seguimiento a alguna persona y yo en particular es en gran parte a mi abuelo. Bueno, pues todavía nos queda alguna pregunta para ti, ¿vale? Y algún mensaje antes de escuchar a nuestro mayor en la despedida y de tu mensaje que quieras darle a ellos y vamos a verlo, ¿te parece? Venga, vamos a ello, Paco. ¿Qué pasa, hermanito? Bueno, tío, quería mandarte un saludo, estar presente en este día que vas a pasar súper bien en Televisión Cartagena. Y nada, quería que te lo pases en grande, que estés muy bien, que te deseo siempre lo mejor, ya lo sabes, que estamos siempre juntos, que eres muy importante para mí, en mi vida, como siempre has sido. Y nada, tío, que vaya todo genial, que esto es una sorpresa que creo que te van a poner por ahí. Te pueden contar muchas anécdotas, seguro que te hará especial ilusión. Y nada, tío, nos vemos súper pronto y come, tío, que estás hecho un esqueletillo. Dale, un abrazo y muchas gracias por llevar a Jorge al programa y darle visibilidad a nuestro deporte. Un abrazo. Esto, la verdad que es un grande Borja y llevamos muchos años juntos, al final es como de la familia para mí y yo me fui un año antes, luego él vino y llevamos 12, 13 años de la mano prácticamente, por no decir más, y es un grande, la verdad que donde va siempre triunfa y ahora volver a estar con él y estar dos cartageneros juntos y con esa amistad que tenemos y demás, pues mira, estoy orgulloso de él y él de mí. Estaba concentrado ahora, ¿no? Sí, se van a... creo que viajaron ayer a Bélgica o viajan hoy, ayer o hoy, y tienen la Liga Europea, la Golden League Liga Europea. Y bueno, pues no para, al final aprovechando todos los años de selección que pueda, que son muy sacrificados porque es todo el verano allí con la selección, pero bueno, al final representar a tu país es lo mejor que hay y es muy buena persona y una persona admirable. Pues estate atento que queda una pregunta. Venga. Pero una pregunta muy rápida, tienes que escucharla bien. Venga, voy a darle. Hola, amor, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué es más difícil? ¿Una pretemporada o enseñar a andar a nuestra pequeña? Vaya pregunta. Lo bueno que al final enseñar a andar a Daniela es como una pretemporada, claro, porque es lo que decía el entrenador, me llamaba el otro día, me comentaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal? Y digo, mira, estoy haciendo el mejor gimnasio posible, porque espalda y brazos es lo que va a hacer ahora. Pero te está complementando. Me está complementando, la verdad que sí. No, pues sí, qué bonita y salen guapísimas. Oye, qué grande está la niña. Yo la estaba viendo ahí, ya lo has dicho tú antes, ¿no? Pero la niña está ya para que se meta conmigo a tocar en vóley o para que ataque, porque sí que es verdad que al final va a ser muy grande, porque ya se está viendo que es muy grande, que mide casi 85 centímetros teniendo un año, estamos poniendo cosas de 18 meses y va a ser grande. Bueno. Y me comentabas que Alicia, bueno, en su momento era jugadora también. Sí. ¿No? Pero ahora ya tiene tiempo de hacer actividad física, se puede... Pues este año la pasa un poco mal porque no ha podido hacer ella prácticamente nada de deporte que a ella le encanta. Y es verdad que estábamos los dos prácticamente solos. Yo entrenaba muchísimo y cuando había a lo mejor un pelín más de tiempo libre, pues ella tampoco podía ir y disfrutábamos más de estar juntos.
pero bueno, este año que entra sí que queremos ya nada más llegar, empezar a meterla en la guardería, a lo mejor 3 horitas por la mañana, para que Alicia por la mañana la aproveche entera estudiando y yo pues salir de entrenar y cogerla a la pequeña. Así que las mañanas serán mías, con el pequeño entrenamiento que tengo de pesas o algo de balón, que son entrenamientos más cortos, y luego las tardes serán más suyas. Y nos comentaba Borja, nos comentó una curiosidad, una anécdota, en la época creo de cadete o juvenil concentrado, con el... A ver si me ha puesto en un compromiso. No, con una situación que, bueno, como me la mandó por audio, era algo que había un disgusto del entrenador, no sé qué pasó y tenías que pasar detrás de un túnel o de no... A ver. Sí, porque... Cuéntamela bien, porque me la comentó y vamos. Nosotros íbamos al instituto por las tardes y educación física normalmente nos la convalidaban por ser jugador de la selección española, que no sí. había que hacerla como tal, te la daba, aprobaban. Pero te la aprobaban con un 5 o un 6. Yo dije, venga, pues yo voy a clase, me lo paso bien y luego si puedo subir de nota, pues subo nota. Y entonces sí que es verdad que yo he tenido muchos problemas de tobillo, que juego actualmente con tobilleras, que son en vóley o en balonmano, se llevan más esas tobilleras que en baloncesto. Y claro, para jugar al bádminton en una clase de educación física no me iba a poner las tobilleras. Y con la mala suerte de que al final, cuando me pongo a jugar a algo, pues tengo ese gen competir sí. y me pongo al máximo y me hice un E15. Y estábamos a un mes y medio de jugar uno de los trofeos más importantes, creo que era un europeo o un mundial junior. Y al final el entrenador se cabreó conmigo, que vamos, tú imagínate la situación, que tu jugador, tu opuesto titular, que por aquel entonces se haya lesionado haciendo bádminton en el instituto, pues es jodido. Y entonces, claro, nosotros, tú imagínate que para entrar al campo, pues en vez de entrar por ahí, había como otra zona para entrar por detrás. Y me dijo, mira, tú no entres tú por detrás, que no te quiero ni ver. Y yo, madre mía, la situación fue un poco difícil, pero bueno, luego conseguí llegar al torneo, conseguir estar en un nivel bueno y son, pues eso, lo que ha comentado Borja, son anécdotas que son bonitas y graciosas de recordar. Bueno, pues hemos recordado, o mejor dicho, más que recordar cosas importantes, interesantes tuyas, de tu vida y tu trayectoria, pero también en categoría mayor hemos conocido a una grandísima persona, aparte de un gran deportista, como tú, Jorge. Muy agradecido que hayas estado con nosotros, esperamos que tú lo hayas pasado muy bien, que te hayas encontrado súper a gusto. Sí. Y bueno, pues invitarte también a que hagas un mensaje a nuestros mayores ahí a esta cámara, agradecerte una vez más tu presencia, que esta es tu casa y por supuesto la agenda que tenemos preparada para cumplir con nuestros mayores, tenemos que cumplirla. Ahí queda anotado. Nada, que muchas gracias por el trato que me habéis dado, ha sido un placer estar aquí con vosotros, que disfrutéis mucho, que hagáis deporte, que no seáis muy sedentarios ahí en la residencia, que a veces es difícil y más actualmente con los problemas que tenemos, pero bueno, que pasen estos momentos malos que ya está a la vuelta de la esquina, que la gran mayoría espero que estéis vacunados y que podáis relacionarse más. Y nada, que de aquí a unos meses podáis entreteneros, disfrutar, estar más juntos y disfrutar de esos momentos de convivencia. Y nada, que ha sido un placer. Bueno, pues ahora, igual que se ha despedido Jorge con ese mensaje, vamos a escuchar también la despedida a nuestros mayores y nos vemos el próximo jueves. Jorge, muchas gracias y agradecido. Venga, Paco, muchas gracias a vosotros. Bueno, agradecer a Asuntos Sociales, a las monitoras, a María Bendita, a Nani también, que está haciendo un buen trabajo, al presidente de aquí de la Asociación de Vecinos, que también nos ha hecho una mano cuando nos hace falta, a Tele Cartagena por lo bien que lo está haciendo, y a todos, pues, estamos muy contentos con todo lo que están haciendo, y aquí estamos para lo que necesiten. Yo quería tener un recuerdo para todas las personas mayores que lo han pasado mal y sus familias por COVID y la verdad con ganas de que esto pase, que se pueda abrir los clubs, se puedan visitar a los familiares y que puedan seguir llevando
su vida. Les damos las gracias y todo el que quiera venir a vernos, aquí estamos. Bueno, yo quisiera agradecer en nombre del presidente de la Junta Directiva las atenciones que hemos recibido de nuestra alcaldesa y de nuestra vicealcaldesa de Cartagena. Y agradecer a todos los de servicios sociales porque se han portado siempre con nosotros perfectamente, muy bien, estamos muy contentos. Y por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, de Servicios Sociales, darle las gracias a doña María Vedeta como presidenta de la Federación y a Nani, que nos está haciendo una gran labor a todos los clubes, yo creo que de Cartagena, porque nos ayuda en todo momento, en todo. Con respecto a la administración y a cualquier problema que tenemos. Yo quería darle las gracias, por supuesto, a Paco por esto e invitarle a Jorge y a él a que puedan venir cuando quieran aquí y que un café le tendremos preparado para que se lo tome en su momento. Bueno, pues nada, recordar a personas que, por ejemplo, antes de ayer enterremos a una persona que se llama Maruja Moreno, que era una de los socios bastante querido, antiguo y querido aquí en el centro. También está en la residencia. Mercedes Zapata, que también es otra persona que ha sido inmejorable como socio. En fin, no podemos enumerar tanta gente, pero vamos, que aquí se han portado todos muy bien y estamos muy contentos. Y con los demás, pues bueno, yo darles muchas gracias también a Lola Hilario, a María Beteta, en fin, porque no abro la boca cuando ya tengo lo que les estoy pidiendo. De forma que se porta muy bien, y son cosas de agradecer. Bueno, yo también quería agradecerle a Nani, que la muchacha que ha puesto servicios sociales, que la verdad que desde que está ella, vamos, le falta el mundo para ayudar. Y como ha dicho mi suegro, recordar a todos los socios fallecidos, que por desgracia han sido unos pocos, y eso, tenerlo en nuestra memoria. Y muchas gracias a Servicios Sociales. Bueno, que también queríamos agradecerle a la Caixa el detalle que ha tenido con nosotros por el regalo que nos ha hecho de todos los accesorios para financiar, y darle las gracias al señor director, y también ya a ver si pronto esto pasa, esta pandemia, y podemos hacer alguna comida para que tú puedas venir, Paco, tú y Jorge, que la he invitado.